pasar los trenes desde los andenes es algo que todos hemos hecho en nuestra vida. Y también tenemos imágenes de ese abuelo sentado despidiéndose, o de esos niños intentando alcanzar el tren, sabiendo que nunca lo iban a alcanzar y que los veíamos perderse a través del humo. Pero desgraciadamente, con el tiempo llegó ese sentido de la rentabilidad de las cosas y muchos de aquellos trenes no llegaron ni a aparecer. Otros desaparecieron y otros se han quedado para el recuerdo. Por ejemplo, el tren de la Robla, el tren de Teruel Alcañiz, que nunca llegó a tener vías, y ese tren de Canfrán, que debería unir a España con Francia, y que cada día va siendo más un recuerdo que una realidad. La vegetación clava sus raíces en las paredes del túnel. Las zarzas tapan la entrada. Malas hierbas inundan la vía sin raíles. El deterioro hace mella por todas partes. Es el cruel destino de las cosas inservibles. Túneles como este se han reciclado para el tráfico de coches y peatones. Se construyó como infraestructura de un ferrocarril que nunca se llegó a inaugurar. El tren Alicante-Alcoy nació como proyecto de ampliación del Xàtiva-Alcoy y, como otros muchos con similar suerte, estuvo incluido en el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción de 1926. Empezaron las obras. El trazado de la vía se prolongó a lo largo de 66 kilómetros, pero lo de preferente y urgente resultó un sarcasmo. El imponente viaducto que salva el desnivel del valle quedó a la espera de mejor utilidad. La montaña se llenó de agujeros sin más función que ser cobijo de alimañas. ¿Cuántas esperanzas y cuántos miles de millones quedaron enterrados en proyectos como este? El balasto todavía se amontona en espera de ser tirado. La vía dejó marcada su herida en el terreno. Las trincheras sujetan el derrumbe de terraplenes hechos a propósito. Aquí y allá, puentes y viaductos se suceden sin ningún sentido, o como mucho, ser un privilegiado mirador sobre el paisaje. El herrumbroso trazado es apenas la constatación de un sinsentido más. El tren no llegó a pasar por aquí, y la infraestructura sin trenes no es nada. Con el paso del tiempo, el coche sustituyó la ilusión del tren. Desde la ladera de la montaña, el fantasma de un tren que nunca pasó vigila el trasiego de la carretera. La huella de trenes como este salpican la geografía española. Unos nunca volvieron, otros ni siquiera echaron a andar. Su recuerdo, idealizado por el paso del tiempo, permanece en la memoria colectiva transformado en leyenda. Se podría empezar por «Érase una vez un tren». El tren es un mirador móvil sobre un paisaje cambiante. Esa es parte de su magia. En palabras de Galdós, un venturoso escape hacia el mundo. Deambula de aquí para allá en busca de nuevos horizontes. Recorre la llanura, serpentea valles y costas, cruza sobre puentes y viaductos, escala montañas y se asoma al precipicio. Ante la ventanilla pasa la película de la vida. El paisaje y el paisanaje, la historia y sus gentes, monumentos y cultivos, bosques, fábricas y ciudades.
El tren pasea el paisaje y se incrusta en él. Las estaciones son su parada y fonda. El relajo del tren da paso al bullicio de los que suben o bajan. Eso no cambia, pero durante años la estación fue mucho más que un lugar de tránsito. En pueblos y ciudades se convirtió en un lugar a donde ir, solo o acompañado. Ver pasar el tren era una forma de entretener el tiempo. El paseo festivo llevaba hasta aquí. Unos venían a saludar o despedir, otros a mirar. La estación fue punto de encuentro y de relación social a la vez. La indiferencia es ahora mayor, pero el tren mantiene su presencia. Da nombre a restaurantes y lugares de ocio, imagen a láminas, chistes o viñetas, y presta vocabulario a titulares de periódico. Y es que el tren tiene mucha marcha y da para mucho. Para un piropo, estás como un tren. Para ir de vinos, recorrer las estaciones. O para definir la buena vida, vivir a todo tren. Igual se adapta a las circunstancias de cada cual. Los fracasados pierden el tren. Los cínicos se apean en marcha. Y los oportunistas se aúpan a él en el último momento. Durante siglo y medio, el tren ha mantenido el calor de su rescoldo. Incluso en ocasiones, ha conseguido revivir de sus propias cenizas. Trenes de ida y vuelta como este de Río Tinto, recuperado por unos entusiastas del ferrocarril para actividades más lúdicas. Su antiguo trazado de trabajo es ahora ruta de ocio y en lugar de cargar mineral, lleva turistas. Otros han tenido peor suerte y desaparecieron sin más. Las vacas recuperaron el terreno junto a las vías y la fantasmal estación de Boada es una sombra del pasado. Junto a la carretera permanece la señal de un tren ahora en vía muerta, el tren de la Fregeneda. Matojos y zarzas se han adueñado del trazado, de Salamanca a la frontera de Portugal a través de los arribes del Duero. Es uno de los recorridos más singulares de la península y también uno de esos lugares en los que la naturaleza esconde todo su esplendor. La vía cruza entre dehesas y se abre paso en las laderas escarpadas que jalonan el cauce del río. Es la imagen perfecta, ya imposible, para disfrutar de un paisaje visto desde el tren. Una lástima. El tren de la Fregeneda ya no pita. En vías, estaciones y aduana solo permanece el recuerdo. Se han quedado sin función. Otros, como el Santander Mediterráneo, no completaron nunca su recorrido. La línea quedó empantanada junto a este túnel, La Engaña. Un nombre apropiado para un gran engaño y también un gran despilfarro. En el enorme e inservible agujero bajo el puerto de las Estacas de Trueba, se calcula que duermen enterrados miles de millones de pesetas. Se empezó a construir en 1941 y en él redimieron pena muchos presos políticos de la posguerra, condenados a trabajos forzados. Con sus 6,9 kilómetros, es el túnel ferroviario más largo de España. Un récord inútil. El Santander Mediterráneo, el último ferrocarril con ambiciones de gran línea, nunca pisó las verdes praderas del Valle del Pas. El túnel se inauguró en 1958, pero no llegó a estrenarse.
De los 734 kilómetros de línea proyectados, se construyeron 671, más del 91% del recorrido. Falta un trayecto de 63 kilómetros, de los que 28, entre Ciudad do Sante y Santander, tienen la infraestructura terminada. Funcionó por tramos, pero nunca recorrió toda la línea. Un siglo después, las pintadas mantienen viva la reivindicación de lo que pudo haber sido y no fue. A ambos lados del gran túnel, vías, estaciones, puentes y viaductos en los que ha hecho mella el deterioro son el fantasma de un tren que quedó a medio camino. Llegó a Ciudad do Sante, pero nunca entró en Cantabria. El Santander Mediterráneo se iba a cruzar bajo este puente con el ferrocarril de la Robla, la leyenda con mayúscula de los trenes de vía estrecha. Un tren venido a menos, pero que todavía transporta arena para las vidrieras de Llodio. El Santander Mediterráneo nunca encontró sus mares. Se ha dicho que el proyecto fue víctima de la desmesura histórica. Lo cierto es que una zona deprimida que veía en el tren un acicate a su desarrollo, quedó a verlas venir. Desde que se declaró de utilidad pública en 1894, ha pasado un siglo de manifestaciones, polémicas, comisiones de investigación, promesas, olvidos y vuelta a empezar. El expediente, que ocupa miles de legajos, recoge numerosas causas: problemas económicos, trazados caprichosos e infraestructuras innecesarias que alargaban el número de kilómetros sin más fin que aumentar su coste. Dicen que la rivalidad entre los puertos de Santander y Bilbao fue a la vez acicate y obstáculo para culminar el proyecto de unir por ferrocarril Santander y Valencia. No es un hecho aislado. Los intereses económicos contrapuestos han dado al traste con otros proyectos. Tampoco el Alicante-Alcoy consiguió llegar al mar, como recuerda el geógrafo Manuel Peña. El ferrocarril Alicante-Alcoy supuso, durante su fase de construcción, una gran esperanza para las comarcas interiores de la provincia, generalmente porque se encontraban aisladas, dadas las escasas comunicaciones existentes. Motivaciones de tipo político, social y económico produjeron que cuando este ferrocarril tenía ya realizadas todas sus infraestructuras de puentes, túneles, viaductos, se paralizara la instalación definitiva de la vía y por tanto se frustrara la conexión tan ansiada de estas comarcas interiores con los puertos de la costa. Similar suerte corrió el tren Utiel-Baeza, uno más de los proyectos aparcados en 1962 por recomendación del Banco Mundial. Estaciones como la de Santanas y gran parte de la infraestructura se estean su abandono. Uno más de los fracasos ferroviarios en España. Viajeros, minas y productos agrícolas quedaron en la estacada. Solo el perro mantiene la espera. Material se lo llevaron, pero entre Albacete y Alcaraz, 80 kilómetros de trazado, guardan entre la maleza la huella de lo que pudo haber sido y no fue. Solo el recuerdo permanece. Venían a barrenar a la base de Brazo y Almeina, sin merienda, y ganaban 10 reales de sol a sol. Después los ha tocado a los hijos, cuando hicimos esto que estaba todo ya viejo, y después las traviesas que había se quitaron y se pusieron traviesas nuevas de cemento y raíles nuevos. Y una vez terminadas las estaciones y las casillas y todo, pues todo se ha quedado hundido, lo han hundido todo y han roto la vía y se la ha llevado todo nuevo. El ambicioso proyecto de un tren que aspiraba a llegar hasta Francia quedó en minúscula flor de un día y gracias al deseo de una madre que quiso ver llegar el tren. Don Pascual Ochando,
sí. Que era el jefe de las carreteras y de la vía y todo eso. Y llegamos a ver el tren, unos vagones que los llevaron a la estación cuando estaba terminado ya con los riles, y llegó allí a la estación porque su madre decía: hijo mío, por lo menos que veamos llegar la estación si la quitan la vía. Son de esas historias legendarias que se transmiten de padres a hijos y que para los más jóvenes suenan a aburrida arqueología. ¿Cuántas ilusiones y esperanzas pusieron las gentes de esta zona y de otras muchas zonas de España el día que les notificaron que por allí iba a pasar un tren? Y sobre todo, el día que empezaron a ver que aquel sueño comenzaba a hacerse realidad y vieron levantarse un viaducto como este, los grandes túneles, grandes movimientos de tierra. Desgraciadamente, el tiempo pasó, el tren nunca llegó a pasar y obras como este viaducto quedaron como un testimonio de una esperanza absolutamente desesperanzada. Calera y Chozas iba a ser cabeza del llamado ferrocarril de la Jara, 170 kilómetros de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena, una zona mal comunicada, de población menguante y escaso desarrollo. El proyecto estuvo en pie durante 30 años, de 1931 a 1960. El Plan Badajoz, con sus nuevos regadíos y asentamientos, fue su última esperanza. A trancas y barrancas, alternando parones largos con periodos de actividad, se construyó el 80% de la infraestructura. El grandioso viaducto sobre el Tajo quedó terminado, pero sin tren. La oportunidad pasó de largo, arrollada por el empuje de la carretera, entonces más en boga. En 1992 se decidió la paralización definitiva de la línea. El terreno expropiado retorna ahora a sus antiguos propietarios. Las comunicaciones tuvieron siempre un importante aliciente económico. El trazado del tren creó pueblos de la nada y poblaciones e industrias desviaron de aquí para allá su recorrido. Otros esperaban su oportunidad. Lo que se esperaba era de decir, por ejemplo, llevar o ganado a Talavera o hacer servicio a Talavera, que era lo que se pensaría de lo que se hacía aquí en el pueblo. O bien ganado o bien otras cosas, o grano. Todavía hay una calle de la estación y todavía el sabor a tren impregna el paisaje. Estaciones desvencijadas encuentran utilidad como vivienda y rediles para el ganado. Algunos tramos del recorrido, de la cuenca del Tajo a la del Guadiana, se han reconvertido en vía verde. La comarca de la Jara y los Montes de Toledo tienen una importante personalidad, tan sorprendente como poco conocida. Monte bajo y dehesas de encinas y alcornoques, riscos de pizarra salpicados de jara y embalses. Apenas 9 habitantes por kilómetro cuadrado. La naturaleza casi en estado puro. No todo es paisaje. Junto al camino que iba a Servía se suceden poblaciones tan resguardadas y atractivas como Guadalupe. Puentes y viaductos permanecen en pie entre valles de postal. Y un poco más allá, el trazado sigue por Cañamero y Logrosán hasta Villanueva de la Serena. El contraste de Las Vegas junto al secano rabioso, salpicado de cultivos y olivares.
El nido de cigüeñas y los rebaños de ovejas son una constatación de que estamos en Extremadura. La trashumancia trae cada año miles de cabezas de ganado a pasar el invierno en estos pastos. La mayoría hacen el camino andando o en camiones porque el tren las dejó en la estacada. La esbelta y oxidada, aguada, mantiene la espera de un tren que nunca existió. El carbón tuvo más suerte. De hecho, carbón y ferrocarril fueron durante muchos años un buen matrimonio de conveniencia. Se necesitaban mutuamente, pero también eso acabó. La crisis del carbón dio al traste con los 100 años de historia del Huyero de la Robla. Fue el ferrocarril de vía estrecha más largo de España, de León a Bilbao. Por su vía pasaba el carbón que alimentó durante años la siderurgia vizcaína. Se fue abriendo a tramos y a su paso nuevas minas se ponían en explotación. Fue un tren modesto, de esos mixtos que servían para todo: carbón, mercadería variada y personas. Las cosas han cambiado, y aunque todavía utilizado a tramos por algún ocasional convoy, su principal actividad es como tren de cercanías. De La Robla a León, ni el tren, ni los coches, ni los viajeros son ya los mismos. Durante años, el tren de La Robla sirvió de transporte a miles de personas en forzosa emigración del campo a la industria. Ahora se ha modernizado. Ha perdido olor a hollín y sus viajeros son de corto recorrido. Por el otro lado, de Bilbao a Balmaseda, el moderno tren de cercanías poco recuerda sus modestos orígenes. Seguramente muchos de sus viajeros, sin renunciar a las comodidades de hoy, aún sientan cierta nostalgia de aquel tren que les llevaba de la gran ciudad a conocer los parajes más recónditos del norte de Castilla. Era un tren espartano, de los de bota de vino, manta y hasta hoguera dentro del vagón. Había que soportar el camino y cada quien sacaba sus mañas. Así nacieron las pucheras. Cada año, el 23 de octubre, Balmaseda celebra la fiesta de San Severino. Es el día de las pucheras, toda una tradición para los habitantes de la zona y, en especial, para los ferroviarios. Está bien, ahora está bien. No voy a menear, joder. En el ferrocarril, para andar de La Robla hasta Balmaseda, que era un trayecto muy largo y frío, y la única forma de comer algo caliente era con esto. Hacíamos el fuego aquí abajo, con leña, carbón de leña, la puchera, y cocíamos aquí la comida. Y era la única forma de poder comer un poco caliente. Llegan ferroviarios y amigos de toda la zona. Mientras suenan el chisto y el tamboril, las peñas se hacen hueco para preparar su puchera, un artilugio de metal que actúa a la vez de estufa y recipiente. Los ingredientes son variados y poco aptos para régimen: alubias rojas, chorizo, morcilla, tocino y la inspiración de cada uno. Al calor de la lumbre, mientras se cuece el pantagruélico festín, los más mayores retoman los viejos recuerdos del tren de La Robla. Seguramente el tiempo ha recreado las historias, pero la leyenda del Huyero sigue viva al calor de las pucheras. A pesar de algunos fracasos, el tren ha llegado a todas partes, y no solo geográficamente. Es y ha sido musa paciente de artistas de toda condición. Pintores y escultores famosos como Ibarrola, Guiart, Rebollos o Palencia le han recreado a su antojo. Más tarde llegó el cine y la atracción fue mutua. El
Escritores, poetas, novelistas y dramaturgos encontraron en el ferrocarril una fuente inagotable de inspiración. Alberti, García Calvo, Machado, Vicenta. Cuentan que Galdós buscaba en los coches de segunda historias y personajes para sus novelas. ¿De qué te ríes? De pensar en la cara que hubiera puesto mamá. Si le entra por la puerta una nuera de mantón, sortijillas y pañuelo a la cabeza. ¿Y si te dijera que la quería? Su presencia en la literatura es una constante, pero además, quien más quien menos, ha vivido su propia historia de trenes. Ay, cuando lo veía volver la curva, cuando lo volvía, aquello era, qué emoción tenía, parecía un dragón lleno de humo por todas partes. Y yo decía, cuanto más humo tiene, está más bonito. Abuelo, cuanto más humo tiene, está más bonito. Y decía, hija mía, cuánta poesía le echas a la vida, así no se puede ir. Si el trenillo, no quiero que le digas trenillo, quiero que le digas tren. Siempre hay un tren en la memoria, aunque sea de juguete. Los niños se entretienen y embelesan con él, y los mayores le recrean. Hay quien ha hecho del modelismo todo un arte. Coches, estaciones, trazados. Las miniaturas nos dan la posibilidad de hacer real a escala más cercana el tren de nuestros sueños. La ilusión del tren encuentra hueco en cualquier parte y a cualquier edad. Nos fascina y nos hace soñar. No deja de ser curioso que, a pesar de su fortaleza, ese armatoste de hierro que es el tren nos resulte tan entrañable. El tren ha creado su propia leyenda y nosotros intentamos atrapar nuestra fascinación por él. El modelismo, como la leyenda, parten de una realidad reinventada, un sueño cercano. En palabras de Machado, el tren, el camino, siempre nos hacen soñar.